Hola, hola. Hoy vamos a hacer esta diadema. Es muy ancha, con un matrimonio, para usarla en vez de gorro. Cuando a las niñas no les gustan los gorritos, pues esta es una buena idea. Vamos a necesitar hilo, una aguja del 4 y medio, tijeras, tres botones. Yo tengo estos, los que ustedes gusten. Voy a usar este estambre. Y vamos a necesitar una aguja para bordar. Y es todo. Vamos a iniciar. Vamos a empezar con la base, que es esta. Okay, vamos a dejarla aquí un ladito. Vamos a necesitar 20 cadenas. Recuerden que la primera no cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a hacer 3 para levantar. 1, 2, 3. Y en la cuarta vamos a iniciar. Vamos a hacer. Ay, no, estoy haciendo puntos altos. A ver, espérenme. Nada más dos. Vamos a levantar dos. Una, dos, tres. En la cuarta. Y vamos a empezar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y así hasta tener 20 puntos. Esta diadema va a ser para una bebé, bueno, una niña de 2 años. Si es más chiquita la niña, más bebé, le van a hacer menos puntos para que no quede tan ancha. Dos, cuatro, seis, ocho, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, y 20. Okay. Lo único que vamos a hacer es otra vez levantar 2 puntos, giramos y otra vez 20 puntos. Es muy, muy sencilla. La pueden hacer fácilmente personas principiantes porque no vamos a disminuir ni aumentar.
Solo vamos a contar que en cada vuelta nos queden 20 puntos. Vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Siempre nos tienen que quedar 20 puntos. ¿Ok? Y volvemos a levantar. 1, 2 y giramos y otra vez. 20 puntos. Así vamos a hacer. Yo ocupo 35 vueltas para la cabeza de la niña que voy a hacer. Entonces así voy a hacer lo mismo hasta tener 35 vueltas. Bueno, aquí ya tengo yo mis 35 vueltas. Que esta va a ser la base. Aquí vamos a poner los botones ahorita. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos otra igual a esta, con menos vueltas, 30 vueltas. Vamos a empezar otra vez, igual. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 2 para levantar. 1, 2, cuarta. Necesitamos 20 puntos. Va a ser igual que la base. Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 y 20. Ok, ya que tenemos los 20 otra vez, dos cadenas, giramos y volvemos a empezar. Otra vez. Y así es lo mismo, nos vamos a ir vuelta y vuelta hasta tener 30 puntos, 30 vueltas, perdón. Si es para una niña más grande, van a hacer, yo hice para una niña de 2 años 35 vueltas, ustedes van a hacer, por ejemplo, 38, 40, depende de la cabeza de la niña, y también le van a aumentar las vueltas al moño, para que quede también, ahorita nosotros vamos a hacer uno de 30 vueltas. Si le meten 40 a la diadema por ser una niña más grande,
Van a ser 35 para el moño. También recuerden que estira un poquito. Entonces hay que tener en cuenta eso para la base. Entonces así nos vamos a ir haciendo nuestras 30 vueltas para el moño. Voy a hacerlas y regreso. Ya tengo aquí las 30 vueltas. Entonces lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Y bueno, pueden dejarlo aquí más largo para con este mismo cerrar. Este va a ser el moño. Yo aquí se me olvidó y lo corté, pero ustedes lo pueden dejar. Vamos a empezar a cerrar. También lo pueden cerrar con la aguja de bordar. A mí se me hace más fácil así. Vamos juntando que nos vaya quedando parejo. Realmente esto, si no les queda muy bonito, no importa, no se va a ver. Nada más lo que queremos es que esté junto. Esta es la parte del moño. Vamos a juntarle aquí porque ya me está sobrando más de un lado que del otro. Y listo, vamos a dejar un buen pedazo de hilo. Mucho hilo más bien, porque le vamos a dar todas estas vueltitas. Y vamos a cortar. Listo. Ok. Vamos a insertar la hoja. Dejé mucho hilo. Ahora lo que vamos a hacer es acomodarlo a de aquí donde lo unimos. Vamos a acomodar la mitad. Y vamos a hacer esto. Lo que podemos hacer es pasar la aguja por aquí en medio.
Y jalamos. Listo. Ya que se hizo así, ahora sí vamos a... Este vamos a dejarlo acá atrás para amarrarlo con los mismos hilos y no se nos vaya a desbaratar. Vamos a girar vueltas y vueltas y vueltas. Estos hilitos ya al final los escondemos con la misma aguja de bordar. Bueno, ya que tenemos así muchas vueltas, vamos a dejar un pedazo para unirlo a la diadema. Pero lo vamos a cerrar. Ya se me atoró aquí la aguja. A ver. Y listo. Ya ahorita este lo vamos a unir a nuestra base. Ya quedó el moño. Ya nada más lo acomodamos. Entonces, ya que tenemos el moño, vamos a usar nuestra base. Vamos a esconderle todos los hilos. Voy a cortarla para que pase más fácil la aguja. Y ya que la tengo así, esconderle también el del otro lado. Este hilo me salió muy despeinado. Se abre muy fácilmente y se atora mucho. Por lo regular esta marca no sale así, no sé por qué ahora me salió tan difícil de trabajar. A ver, es así, cortamos y listo, aquí ya tenemos nuestra base, ahora vamos a ponerle los botones. Voy a pegarle tres. Aquí en la orillita. Mal primero. El segundo lo vamos a cortar, lo vamos a pegar, perdón, aquí en medio. Nada más le doy tres
Tres vueltitas. Siento que con eso es suficiente. Dos. Y tres. Vamos a poner el último aquí en la abajita. Yo quiero que el moño quede como, no tan en el centro, quiero que quede como de ladito a la niña. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es nuestra base, ya que ya la podemos cerrar. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar ensartar la aguja porque vamos a hacer algo así. Que quede aquí también como recogidito donde vamos a poner el moño. Entonces vamos a usar otra vez nuestra aguja. Y le vamos a poner del mismo estambre. Hacer un nudito y lo vamos a pasar por aquí. A quien le gusten las cosas más sencillitas, de igual forma nada más puede hacer la base y hacer esto. Y ya, así dejarla, también se ven lindas. Vamos a pasar varias veces. Nada más estoy dando vueltas, ¿eh? Ya la última. Pasamos por aquí para que no se nos vaya desbarata. Y queda así. Ok. Si lo quieren en medio, pues ya nada más lo hacen más acá. Ok. Ahora vamos a pegar el moño. Voy a esconder. Bueno, lo voy a dejar aquí. Voy a esconder este hilo. Y ahora sí, vamos a ponerlo aquí en la aguja. Y ya aquí vamos a... Bueno, yo lo que voy a hacer es nada más coserle aquí y aquí. ¿Para qué? Para que esto me quede como así. Porque si le pongo más puntitos acá, me va a quedar así planito y no. No quiero que me quede planito, quiero que me quede como este, así como volando.
para que pueda ser como en 3D cuando se lo pongan a la niña. ¿Ok? Entonces, nada más vamos a poner aquí. Pegadito a lo que ya tenemos aquí. Okay, nos pasamos al otro lado. Y cortamos. Está súper fácil, muy sencilla y se ve hermosa. Bueno, así nos quedó nuestra diadema de moño jumbo. Saca de cualquier apuro. Miren, está muy bonita. Le digo, le tapa las orejitas a las nenas, queda como un gorrito y muy bonita. Bueno, pues espero les guste, les sirva. Si la hacen, me mandan una fotito. Ahorita voy a esconder este otro hilito que está aquí y ya. Muchas gracias, nos vemos, suscríbanse, denle like. Bye.